Cualquier investigación que involucre el conocimiento de las lenguas y los sistemas de creencia de grupos humanos pasa por la búsqueda de sus orígenes. Y ello conlleva acercarse a la vida y a la historia de estos, tanto en su pasado como en su presente. Al acercarse a cualquier manifestación cultural, religiosa o de otra índole, para estudiarla no se pueden obviar los hombres y las mujeres que la producen y las circunstancias en que lo hacen. Y eso es la vida y la historia. Y en el caso mío, más que narración, es la explicación, la argumentación y en algunos casos la polémica. Mi obra etnolingüística se centra en las manifestaciones culturales y religiosas del hombre y mujer cubanos. La regla de Palo Monte es cubana y al igual que otras expresiones religiosas cubanas donde se pueden identificar elementos, materiales de cultos, rituales y remanentes lingüísticos que reproducen y remiten a la oriundez africana, por una parte, hay otras incorporaciones, por otra parte, tales como la praxis que provienen y se identifican con otras culturas y credos procedentes de otras zonas del mundo. La diferencia está dada en el sustrato. Por ejemplo, la regla Gangá Longobá, que se practica en Perico, tiene una oriundez temne-banta de Sierra Leona. El arará es Fon, la regla de Ocha es Yoruba, de Nigeria. El arará es Fon de Benín, Togo y Ghana. El palomonte es de oriundez Kikongo y el abacuá es multiétnico, de parte de Calabar, pero parte también de otras zonas de Nigeria, del sur occidental. Y también la diferencia está en el uso del sacrolecto. Por ejemplo, la regla de Palo Monte tiene intenciones comunicativas y actos del habla que van más allá de lo ritual, mientras la Ocha, el sacrolecto, está vinculado al practicante con sus deidades, pero no digamos como que también se da en el abacuá y en el palomonte, que usted puede mandar, pedir, preguntar, etcétera, en su lengua sacra, pero la ocha, el arará y el gangá longobá es solamente un diálogo entre el practicante y las deidades. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! La revolución industrial de Inglaterra, le estorbaba el esclavo. Ya el esclavo atentaba contra su desarrollo industrial y, por lo tanto, fue necesario abolir la esclavitud, la trata, para que el sistema mundial capitalista se desarrollara, porque la mano de obra ya era obrera, ya no era esclava. Entonces, ¿qué sucede? Que coincidente con eso, o un poco antes, se da la revolución de Haití, donde los haitianos que se sublevan contra la colonia francesa queman todos los cañaverales, todos los centrales, y era necesario seguir produciendo azúcar para las metrópolis. Entonces Cuba y Brasil asumen esa producción que murió en Haití y necesitaban para producir azúcar mano de obra esclava. Y entonces ellos introducen aquí estos esclavos de Bajo Congo de manera tardía, porque fue posterior a la abolición de la trata, masiva, porque hacía falta una gran cantidad de mano de obra esclava, e ilegal, porque iba contra el convenio de abolición de la trata.
Las manifestaciones culturales y lingüísticas, como la música, los ritmos, los cantos, bailes, instrumentos musicales, se reproducen entonces de origen bantú en nuestra área. Pero no solo eso, también la filosofía de vida, también el pensamiento, dado en refranes, cuentos, narraciones orales de todo tipo. Ese fue el aporte cultural que hacen estas etnias a la cubanidad. Y sobre todo también en la lengua, donde el español en Cuba se matiza con palabras de ese origen bantú. Y ejemplos hay muchos. La gente actualmente en el español informal de Cuba, ya sea vulgar, ya sea popular, utiliza términos que no saben su origen. Por ejemplo, candanga, candonga, fuácata, fuñío, guara, guasanga, macuto, monina, moropo, ñangao, ninga, ocambo, sánsara, tanga, tufo, etcétera, etcétera. Son voces de origen bantú que de las que se ha apropiado nuestra lengua, nuestra modalidad del español aquí en Cuba. Ay, mi tambo, ya se rompió ahí, mi tambo. Oculto en bajo relieve, un negro llora en un piano, un tomellín en la mano y la pechera de nieve. Que del teclado lo lleve a quemarle la sonrisa, le convide a un trago a prisa, le muestre su dentadura a la muerte. Astuta criatura, por la sala se desliza. Un negro se ha trastornado, oculto en bajo relieve. Con pentagrama de nieve la muerte ronda el teclado. Un silencio atormentado nos alarga ese compás. Nos oprime como un haz de saudades abrazadas y las parejas atadas renuncian al antifaz. El espacio se reduce mientras la muerte se acerca. A la sombra que nos cerca la melodía conduce. La muerte no te seduce, la muerte lo intenta en vano. Con tomellín en la mano, oculto en bajo relieve, un negro, bola de nieve, un negro sueña en un piano. Y lo que es mucho peor. Bueno, yo, como casi la mayoría de los escritores, empiezan por la poesía. Yo empecé y continúo haciendo mis décimas, mis poemas, pero realmente eso viene por inspiración, eso se me da circunstancialmente, pero yo, como filólogo, como etnólogo, como africanista y lingüista en general, me he dedicado más a la investigación etnológica, porque esto requiere, claro, tiempo, estudio, escritura. También influyó en mí mi larga estancia en África. Más que con lo cultural, el prejuicio, este prejuicio hacia la llamada raza negra está dado en lo socioeconómico. Y no solo la llamada raza negra, también los blancos hemos sufrido esos ataques. Porque hay paleros blancos, por ejemplo, chinos, de color, que no son solo negros. Creo yo que, y en las instituciones culturales, eso poco a poco ha ido cambiando. Realmente se ha prestigiado mucho estos sistemas de creencia de origen africano, pero también se ha prestigiado la música campesina, también se ha prestigiado el danzón, etc. Y en todos estos haceres culturales, estos saberes culturales, participan tanto blancos, negros, chinos, etc. Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro atabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Siempre, mientras yo viva, me queda mucho por decir. El conocimiento es infinito, ¿no? Actualmente sigo trabajando los sistemas de creencias cubanos de orundez africana y el palomonte, la ocha, arará, gangalón, obá, vodú y el corio en yene abacuá. Y yo siempre, en este nuevo libro que tengo, que estoy trabajando, hago una valoración etnolingüística y cartográfica. Es un recorrido
por todas las religiones. Yo creo que es mi trabajo ya después de 70 años de madurez. Y este recorrido va no solo por todas las religiones, sino sobre su origen. Por ejemplo, de norte a sur, he estudiado en Sierra Leona, o estoy estudiando el Gangá Longobá, que es un sistema de creencia prácticamente desconocido, pero se practica en Matanzas, en el pueblo de Perico. Cualquier investigación que involucre el conocimiento de las lenguas y los sistemas de creencia de grupos humanos pasa por la búsqueda de sus orígenes, y ello conlleva acercarse a la vida y a la historia de estos, tanto en su pasado como en su presente. Al acercarse a cualquier manifestación cultural, religiosa o de otra índole, para estudiarla no se pueden obviar los hombres y las mujeres que la producen y las circunstancias en que lo hacen. Y eso es la vida y la historia. Y en el caso mío, más que narración, es la explicación, la argumentación y en algunos casos la polémica. Mi obra etnolingüística se centra en las manifestaciones culturales y religiosas del hombre y mujer cubanos.